Bueno, pues vamos allá, ya estamos con los dos teléfonos 4K30 cámara frontal, la máxima capacidad de grabación con la cámara frontal del OnePlus 12 y hasta 4K60 el Xiaomi 14 Ultra. Aquí es un poquito mejor el Xiaomi 14 Ultra en cuanto a características y especificaciones. Nos permite grabar hasta 4K60 y el OnePlus 12 está recortado a 4K30. En cuanto a calidad, pues bueno, vamos a ir haciendo lo que es un pequeño pues paseíto por aquí para ver cuál controla mejor las altas luces. Aquí, pues bueno, veo que los dos tienen lo que es el cielo un poco quemado, pero veo más quemado el cielo del Xiaomi. Lo que pasa es que también veo más detalle en la cámara del Xiaomi en esta situación. Vamos a ponernos así. Sigo teniendo un poquito más de información en el cielo en el OnePlus, pero desde las pantallas, como yo las veo, veo un poquito más de calidad en la del Xiaomi. Ahora nos vamos a poner de esta manera. A ver quién lo hace mejor. Aquí veo un poco más de azul el cielo en el OnePlus nuevamente, pero veo un pelín más de calidad en la cámara del Xiaomi. Al final, pues bueno, no tenemos en ninguno de los dos casos la mejor cámara frontal, eso ya os lo garantizo y aseguro. Son similares, pero tenéis la opción de grabar hasta 4K60 en la del Xiaomi. Entonces le daría un puntito como vencedor al Xiaomi por este motivo, ¿no? En cuanto a detalle, diría que similares. En ciertas situaciones me gusta más la del Xiaomi. Veo la del OnePlus un pelín más pálida en imágenes en cuanto a lo que yo estoy viendo ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Luego puedo ver en el ordenador y que cambie la película, pero así veo como mejor detallada y un mejor color, me gusta más la del Xiaomi, pese a que quema un poquito más lo que son las altas luces. Vamos a pasar a la cámara trasera. Vale, pues esto sería ya cámara trasera, sensor principal, como estáis viendo, la diferencia de color y sobre todo de iluminación, ¿no? De exposición más bien, es muy bestia, ¿no? El OnePlus, no sé, lo veo demasiado iluminada la imagen y el Xiaomi por contra, la veo como apagada. No sé, no di diría que en ninguno de los dos casos está haciéndolo pues uno mejor que otro. Porque ya digo, el Xiaomi lo veo como en esa imagen, eso que hemos visto, subexpuesto. Y luego veo sobreexpuesta la imagen del OnePlus. Pero aquí ahora, por ejemplo, yo el tono de color que yo estoy viendo ahora mismo en el OnePlus, quizá me gusta un pelín más. Noto un tono verdoso en toda esta parte de aquí. Noto un tono verdoso en el Xiaomi que no noto en el OnePlus. Noto más detalle en la roca y en lo que es toda la montaña en el Xiaomi, mucho más detallada lo que es toda la montaña y toda la subida al Castillo de Santa Bárbara. Y noto, como digo, sobreexpuesta un poquito la imagen del OnePlus. Aquí igual el cielo al fondo, noto pelín más sobreexpuesta la imagen del OnePlus, como que tiende a levantar más las sombras y exponer de más. Para mi gusto tiene más exposición. Y vamos a apuntar directamente allí a ver quién hace un mejor control de lo que es una alta luz, ¿no? Como sería lo que es el sol ahora mismo, un contraluz, a ver quién da más información. Ahora mismo está dando más información el OnePlus por esta zona de aquí, o lo que yo veo en la pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es autograbarnos, ¿no? Esto sería autograbándonos, sensor principal en ambos casos. Estamos ya en la luz del atardecer. ¿Y qué os parece el detalle de cada uno? Iré intercalando lo que es el sonido del micrófono también. Y ahora pasaré a grabar con el ultragranular, que en 4K30 ambos nos permiten intercalar entre sensores. En 4K60 solamente el Xiaomi es el que nos va a permitir cambiar entre sensores una vez iniciada la grabación. El OnePlus sí que puedes utilizar en 4K60 los tres sensores, pero no vas a poder cambiar entre ellos una vez inicies la grabación en 4K60. También en el Xiaomi tenemos botones dedicados directamente para cambiar entre sensores. Y en el OnePlus no. En el OnePlus tenemos la barra deslizadora para cambiar entre sensores. Vale, voy a pasar a grabar con el ultragranular. ¿Qué sería esto? Es más angular, como se puede apreciar. Se ve hasta esta parte de aquí, del trípode, del mini trípode, la del lo que es el ultragranular del Xiaomi. Es súper angular. Súper angular. Vale, voy a autograbarme en 4K30. ¿Qué os parece lo que es la grabación con el ultragranular en cada caso? Y lo que voy a hacer ahora es pues utilizar el primer teleobjetivo que tienen los dos dispositivos y voy a mover un poquito lo que es el trípode para intentar igualarme en ambos casos. Solamente el 3, porque el 5 del Xiaomi va a ser muy cercano y OnePlus no tiene un sensor teleobjetivo más, solamente tiene un 3X. Voy a utilizar el 3,2 en el Xiaomi, que sería esto,
Y voy a pasar a utilizar, que sería aquí, en el OnePlus. Vale, me voy a apuntar ahora mismo con el OnePlus. Y ahora con el Xiaomi. OnePlus. Xiaomi. Vale, muy sencillo de pasar entre sensores con el Xiaomi. Y pues, bueno, esto de tener que hacer un deslizamiento con el OnePlus. Vale, vamos a pasar a grabar en 4K 60. Vale, esto ya sería grabando en 4K 60 con el ultra gran angular. Aquí noto la imagen del Xiaomi más realista en estos colores. Ahora mismo lo noto como que me gusta más. Aquí sí que se acerca más a la realidad. El ultra gran angular de Xiaomi me gusta mucho. Vamos a subir por aquí. Yo ahora en el Xiaomi podría cambiar de sensor, ¿vale? Yo ahora mismo en el Xiaomi podría hacer así y cambiaría de sensor. En el OnePlus no. En el OnePlus solamente podríamos hacer zoom y no cambiaremos de sensor. Haríamos un zoom digital. Vamos a ver en esta zona de aquí cuál trabaja mejor. Pues una zona de sombra, ¿no? OnePlus aquí ahora mismo está levantando mucho lo que es la luz, pero también tengo que decir que me gusta. Xiaomi está siendo un poquito más conservador con lo que es la exposición, pero también me gusta. Entonces, bueno, va a ser un poquito a elección vuestra, ¿no? Vamos a autograbarnos ahora. Por arriba tendría el castillito. Y esto sería ultra gran angular en 4K 60. Voy a dar la vuelta. Vamos a pasar a grabar con el sensor principal en 4K 60. Que sería esto. Esto ya es sensor principal, 4K 60. Apuntando directamente al sol. Como veis, el hotel allí está más sobreexpuesto en el OnePlus, un pelín más, tiende a levantar más de las, a levantar más la exposición. Y parece ser que, pues, veis ahora el edificio de allí, ese edificio, como está súper blanquito en el OnePlus, y en el Xiaomi tiene como más contraste y un poquito más, no sé. También puede ser debido a la configuración de pantallas. Luego, a lo mejor en el ordenador yo me encuentro que se parecen más las imágenes, pero aquí en la pantalla lo que estoy viendo, ¿vale? Xiaomi tampoco me sorprende, ¿vale? Xiaomi siempre ha tendido a... Voy a poner bien el trípode este. Xiaomi siempre ha tendido a contrastar un poquito más la imagen, a darle un look un poco más contrastado y un look, pues bueno, bastante chulo, ¿no? Pero bueno, es a gustos, ¿no? Lo importante es también ver ahora el detalle, cuál tiene más detalle en la grabación con el sensor principal, cuál desenfoca más el fondo, cuál trabaja mejor lo que es el tono de piel, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Quién trabaja mejor el sonido y demás, ¿no? Vamos a ponernos a contraluz. Y esto sería con el sensor principal. Lo que voy a hacer ahora es pasar a grabar con el 3X en ambos casos. Que sería esto. Esto ya es 3X. Me gusta más la imagen del Xiaomi, al menos lo que estoy viendo aquí. ...3,2 en el Xiaomi, 3X en el OnePlus. Vamos a apuntar allí a la iglesia esta de aquí. Vale, y ahora me voy a apuntar yo. Esto sería 3X en el OnePlus, 3X en el Xiaomi. Y a ver cuál lo hace mejor, ¿no? Vuelvo a repetir, ahora yo en el Xiaomi podría hacer un 5X. En el OnePlus no. Tendría que parar la grabación y ya está. Y no podría hacer nada más. Con el OnePlus no tenemos un segundo teleobjetivo. Vale, ahora vamos a grabar un poquito en 8K. Con el Xiaomi podemos grabar en 8K con todos los sensores, con los 4 sensores. Con el OnePlus solamente podemos grabar 8K con el principal y, si no recuerdo mal, únicamente a 24 FPS. Con el Xiaomi podemos elegir 24 y 30 FPS. Exactamente, en el Xiaomi podemos elegir 24 y 30 y en el OnePlus únicamente podemos elegir 24 FPS. Por eso he elegido 24 en ambos casos, para ver pues cuál lo hace mejor en cuanto a pues, FPS y demás imagen. El Xiaomi aquí es una bestia, en el sentido de que podemos elegir con 4 sensores lo que es la grabación en 8K. Es una locura eso. Y me encanta, ¿no? En el Xiaomi también teníamos la posibilidad de elegir 4K a 120 FPS. Que esto es... Pues bueno, pocos teléfonos tienen la posibilidad de grabar en 8K
Perdón, en 4K a 120 FPS. Samsung sí que tiene este año también la posibilidad, 4K a 120. Los Sony, los ZTE, los Nubia, si no recuerdo mal, tienen también 4K a 120. Y este año también tiene 4K a 120 el Xiaomi 14 Ultra. OnePlus, en el OnePlus 9 Pro creo que es, también tuvo 4K a 120, pero sin estabilización. Y bueno, será un poquito. Sin estabilización es un poco. Lo bueno de Xiaomi este año que tiene 4K a 120 con estabilización, es importante. Y con sonido, que podemos hacer lo que es la ralentización de la imagen en postproducción, manteniendo sonido cuando queramos. Y eso está bastante bien. Vale, pues nada, esto ya es 8K a 24 FPS en ambos casos. Como digo y repito, OnePlus se reduce únicamente al 8K con el sensor principal y a 24 FPS. Y Xiaomi 8K a 24 y 30 con los cuatro sensores. Así que nada, yo ya me voy a despedir del apartado de vídeo. Vamos a pasar a ver fotografías y a ver qué tal son las fotografías en comparación entre estos dos dispositivos, estas dos bestias. Nada, si te ha gustado el vídeo, pues házmelo saber, dando un like, suscríbete si no estás ya y nos vemos en el siguiente. Os dejo con las fotografías. Un saludito. Chao. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, it's a day.